da we da da we da da yo wa da da wa da da wa da 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 da. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién estuvo jugando? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? ¡Ah, mis oídos! Wow. What the fuck? Hola, gente. ¿Qué tal? Vean cómo está. Vean cómo está Tea. Está como. ¡Ah! ¡Estoy re drogada! Bienvenidos sean a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Oh my god. Y vean lo que conseguimos. ¡Lo conseguimos! ¡Somos dioses! Va, conseguí un montón de cosas. Estoy forrado en cartas. Espero que no se abra. A ver. Ah, oh, demonios. No, no vean eso. ¡Cerré el orto! Voy a buscar. A ver. Dragón. Del trueno de dos cabezas. Subió Forbidden Memories. Bueno. Sí. Sí. Milo, ¿por qué? ¿Por qué siempre que empiezo a grabar? A ver dónde está el puto código. Ahí está el puto código. Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil 4. ¿Qué demonios? Vamos a sacar el zombie y vamos a poner el dragón meterito. Bien. Bien. Oh, no, pará, tengo que jugar. Oh, no importa, ya no, rápido. Ahí está. Bueno, conseguí muchas cartas, como pueden ver. Muchas cartas. Me la pasé jugando porque soy un vicio de mierda. Y conseguí muchas cartas. En este juego lo que uno tiene que hacer es, bueno, conseguir cartas. Y cuando consigue cartas, le va bien. No, ¿qué me puso? Ah, bien, listo. Bueno, esta ya está ganada. Mabelo. ¡Oh! Ataque no sé qué. Bien, acá. ¡Perfecto! Tres de estas ya tengo. Ataque caminar y... Así que puedo sacarle el rayito putas de esta. Y voy a poner este y este también lo saco porque ya fue mi gana, ¿no? Bueno. Conseguí el dragón meteoro negro. Con piel ardiente de un meteorito. Esta criatura evapora todo lo que toca. ¡Wow! La conseguí recién. Esta carta que es favorita de muchos, aunque no lo crean. Caballero de calavera. De la calavera. Un monje que ha realizado varios rituales en el Averno. Y que es capaz de usar tanto las armas como la magia. ¡Wow! ¡El mago oscuro! Dark Magician. El mago definitivo en ataque y defensa. ¡Qué gran mago! No, no era... Bueno, no importa. Brachiradius. Dinosaurio colosal que pisotea todo lo que se interpone en su camino. De esta tengo dos. Una. Y de esta tengo dos. Bueno, el... Maldición de dragón debe ser. Malvado dragón que usa fuerza oscura para ejecutar su ataque. Conseguí cuatro de esta. Hércules Kawagar, qué sé yo. Kawagar. Monstruo insecto con mandíbulas de ciervo. Volador. Y cuerno de escarabajo. Wow. Pájaro calavera. El aliento de este ave roba la fuerza vital de las criaturas. Wow. Guerrero de la tradición. Aún sigo pensando que es una mujer. Pero bueno, si es un guerrero. Ah, no, ahí dice. Dama guerrera de espada por la esencia de mil campos de batalla. Wow. Practical. Monstruo muy peligroso con púas en la cabeza y cola. Ataque caminari. Monstruo que juzga al malhechor y lo castiga adecuadamente, con rayos. Dragón dorado que escupe fuego. Abraza todo lo que se encuentra, dragón de metal. Conseguí dos de esta, tres de esta, cuatro. Wow. Dragón meteoro. Fue gracioso porque cuando lo conseguí, dice dragón meteoro. No es el dragón meteorito, es el dragón meteoro. Esta funcionaba con el dragón negro de ojos rojos, te da el dragón meteorito. Dragón que llegó a la Tierra por medio de un cometa que cayó de lo profundo del espacio. Bueno, y muchas cartas más, como pueden ver, soy todo enfermo de este juego.
En realidad no, pero ustedes si se le pasan bien jugando, consiguen muchas cartas. Y todo esto lo conseguí solo con el enfermo ese de la pradera. ¿Qué? No, pará. ¿Qué tengo que poner? Disculpe, señor, disculpe, no era mi intención. Ahí está. Muy bien, muy bien. Tengo que corregir el vaso. Pero voy a comprar una carta ahora. Pom, pom. Por cierto, nuevamente repito, le agradezco a este muchacho Zeto. Zeto, perdón. Estoy viendo One Piece. Ay, como estoy viendo Yu-Gi-Oh otra vez, estoy con los nombres. Saito, que comentó en un video, que me había pasado un video suyo, donde ponía el código de algunas cartas baratas. 2, 8, 7, 5. Ahí está. ¡Cambiar! ¡Sí! ¡Ay, Tulio! Usa hack. ¿Cómo consigues tantas estrellas? ¿Cómo consigo tanta estrella? ¿Cómo maldita sea consigo tanta estrella? A ver, empecemos. 100. 2. 102. 2 más 54. 156. Más 50. 206. Más 15. 221. Más 50. 221. 271. Más 35. 271 era, bueno, pongámosle 305, 306, 316, más 22, 338, más 32, 370, 38 más 32, 60, y 8 y 2, 10, 370, sí. 383. Y con este enfermo 126. Bueno, no sé, me llené de cosas. Porque me parece genial, ¿no? Llenarte de cosas. Oh, no, pará, lo tengo que poner. ¿A quién quitamos? Quitemos al más puto. A este tarado. Ahí está. Listo. ¡Qué bonito! Uno así se va haciendo el mazo ahí súper regroso. Pero estuve jugando un montón. Así es. Yu-Gi-Oh primera generación. Mira vos. Tuk 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 tuk. Oh, perdón, es que como los juegos siempre acelerados, yo los juego así. No escucho la música y quiero escucharla bien esta vez. Ajá, pues toma esto. Brachidarius. Papum. 2200. Dark Magician o Mago Oscuro. Ambos nombres me parecen muy buenos. Es el mismo, pero en inglés, pero suena bien en los dos. Ah, pero qué pedazo de hija de puta. Y ahora me toca el dragón meteorito. Bueno, no me tocó. ¿Para qué tiene? Ah. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Tum, 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 tum. 550. 550. Bueno, un ataque más después le ganó. Ah. Ah, mira, dice nombre: dragón de trueno de dos cabezas gemelas. De cabeza gemela. Y en inglés es Twin Head. No sé cómo carajo pronunciar eso. Atributo luz, no será. Bueno, sí, luz, rayo, lo que sea. Hola, soy Mozilla. Bueno, Twin Head Thunder Dragon. Oh, sí, dragón de trueno, dragón de trueno. Dos dragones de trueno te dan este. Fantasma de dicha. ¡Maldita sea! A ver, sigamos. Me tiene que tocar el dragón metirito, puta madre. Ya sé que tengo uno solo, pero me tiene que tocar. Bueno, muy bien, vamos a empezar a descartar carta. Sí, o sea, no conseguí rango S, ¿no? Pero qué se le va a hacer, algún día vamos a conseguir el rango S. Hola Milo, ¿qué tal la concha de tu madre? ¿Venís a romperme las pelotas en el video, sí? Bueno, ahí le ganamos, conseguimos rango A.
Ah, ese. Bueno, bien. Oh, Milo, pero bueno, este es mi gato Milo. Lo vendo al no, le doy dinero al público para que se lo lleven. Ay, no pasa nada. Lo trato muy bien al mío. Oh, me puso el escudo de mierda ese. Que no se lo bajo con nada esa porquería. Ahí tenés. Jodete, no me importa. La cuestión es ganar, no me importa si consigue rango S, rango caca. La cuestión es ganar. Porque creo que si perdés es peor. Es peor. Es peor. Así que la cuestión es ganar. Ganar a cualquier costo. Esta carta es muy buena. No sé por qué me gusta tanto. Caballero de la calavera. Es so cool. So cool and so powerful. No, Milo. ¿Qué estás mirando? Está mirando la computadora como diciendo, ¿podría saltar encima de él? No, ahí. ¿Qué está haciendo? ¡Qué hijo de mil puta gato de mierda! Pero en el peor momento me viene. Che, ¿dónde mierda está el dragón meteorito y el otro pelotudo que me acabo de gastar 1900 estrellas? ¡No me toca! ¡Pero qué mala leche que tengo! Vamos a poner este acá. Este solo. Bueno, acá le saco 5000, ¿no? 5000 de vida. Y me lo mató. Pero espera, me ha tocado este tipo. Te atacaré a tus puntos de vida. Life point. Bueno, creo que gané. Listo. Ya una vez que concluyo con esto, puedo. Estaría bueno, ¿no? Poder desbloquear a Dragón Meteorito en esta. En esta ronda, si ustedes mismos lo pueden ver, aunque es una locura, pero ya tengo un dragón meteorito y un dragón de trueno, cabeza. No lo quise comprar antes para comprarlo mientras ustedes lo vieran, ¿no? Ah, me llevo la puta. Me lo mató. La conchuda de mierda. ¿Cómo te atreves a hacer eso? La jueza emperatriz no sale tan cara, también la podría comprar. Ajá, ¿y ahora quién se hace el vivo? Maldita Lobo Flor. Bueno, Lobo Flor. Che, pero tendría que poner música así super copante, ¿no? ¡Ay, Dios! Marrón es super escalofrío, nivel 18. A ver. Al fin, me tocó de una. Ya que estamos, dale con el otro. Y ahora, yo lo que haría eso mismo. Le pegaría con ese. Pongo el modo oscuro. Le echo esto encima, 300 de daño. Y no lo mato todavía. Pero ya te voy a matar. Bien, listo, ya está muerto. Papum y papum. Pero vamos a poner música como hice siempre. Hola. Hola, soy cosito de Windows. Y bueno, ya veo que acá aparece una página, viste. Que dice Mozilla Firefox. Full porno. El loco, pobre loco. Lo tenía abierto. Y lo tenía silenciado encima. Peor aún. Esperen, que quiero poner música desde acá. Desde, bueno, una página totalmente gratuita, ¿no? Pues este, Crash Team Racing. Ahí está. Qué bonito. Uy, toqué círculo sin querer. Queriendo. Sí, está bien. La puta madre, no me toco una mierda. La puta. Epa, salió una fusión grosa ahí. La tortuga con el de piedra. O roca. Pará. Me tocó. Che, alguien comentó los minutos donde están los temas. Porque medio ni gana de buscar uno por uno. A ver. Si me toca justo, soy un grosso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pam 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 pam. Bueno, ahora estoy tratando de conseguir de vuelta el dragón meteorito o alguna carta buena. Cuando lo consiga, les mostraré a todo el mundo que es posible. Dragón del fuego de tierra negra. Cuánta discriminación, Dios. Qué boludo. ¿Qué hizo? Mira, pum. Acá podría conseguir el dragón meteorito. Es una excelente jugada. Ocha, este tipo de da igual. Ya está, ¿eh? Gasté tres cartas.
No, te da el guerrero castor, ¿no? Porque vale más. El guerrero castor vale más que cualquier otra cosa. Bueno, acá no hay nada, así que voy a descartar todo porque quiero que me toque el dragón super meteorito lanzafuego de los ojos. Bueno, señor. Papum. Y ahora, papum. Oh, un ataque más y te gano. Bueno, me voy a meter el Regeki. Hay una forma de conseguir cartas mágicas a chorros. Es molesta. No, nunca la intenté acá en la computadora, pero sé que existe. Si quieren que lo intente, lo hago. Es totalmente legal, porque es posible. No hay que usar ningún chip ni nada. Solo hay que usar la cabeza. ¡Pero no, mi cabeza! Sí, solo hay que usar la cabeza. ¿Cómo funciona? Bueno, saben que pueden crear una misma partida. O incluso duplicar estas cartas. Yo puedo duplicar el dragón meteorito las veces que quiera, ¿entienden? Es posible. Miren, vamos a dejar el dragón meteorito ahí escondido. Así para la próxima me lo ataca. Me recontra acabo. Claro, yo puedo duplicar. Ay, tenés puto. Yo puedo duplicar el dragón meteorito. Puedo duplicar mis cartas. Es posible. Tutum, turu, tutum. Sí, sí, sí. Es posible. ¿Por qué? Les explico. En la PlayStation 1, ustedes. Este video va a ser más de conseguir cartas. Mientras juego y hablo como un enfermo. En la PlayStation 1, ustedes tenían la partida en una memory card. ¿Bien? La partida guardada en una memory card. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, tomen nota, por favor. Bien. Para realizar el truco de la copiación, para copiar, necesitas en total. En total necesitas 3 memory card. Sí, para copiar las cartas. ¿Cómo funciona? Vos te. Tenés 3 memory card. El juego no te permite que vos copies. Bueno, en la PlayStation 1 vos podías copiar la partida de una memory card a la otra. Es posible eso. Incluso acá en el emulador es posible. Vos simplemente copias la memory card y ya está. ¿Qué iba a decir? Bueno, al final. Vos tenés las 2 memory card, ¿no? Con la partida, con lo que se te dé la gana. No, esperen. Vos tenés las 2 memory card. Con las 2 partidas iguales, repetidas. Y la otra memory card es la que vos vas a tener una partida totalmente nueva, totalmente diferente. ¿Bien? O sea, es como si empezaste una partida nueva en esa memory card. Vos, de la partida que copiaste, pasás las cartas que vos querés pasar. De la partida que copiaste. O sea, por ejemplo, yo copié esta partida que estoy jugando ahora a otra memory card. Desde esa otra memory card le paso el dragón meteorito, el dragón de trueno, no sé qué, a la partida nueva. Y luego, de esta memory card que estamos usando ahora nosotros, de la partida que estamos jugando ahora mismo, nos pasamos con la otra memory card que copiamos, que le pasamos la memory card que tiene la partida nueva, que tiene las cartas copiadas. No se entendió una verga, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, como mierda explicarlo. Es un lindo truco que incluso no lo aprendí yo solo. En mis arduos años de búsqueda. Lo aprendí solo probando, volviendo. Como tenía un montón de memory card, lo intenté y me salió perfecto. No es tan difícil. O sea, es una pelotudez. Es algo como una estrategia. Vos, ahí está, lo ves, dice dragón meteoro. Y vos decís, oh, dragón meteorito, sí, lo conseguí, sí, re groso. What? Sí, me ha pasado, la primera vez me ha pasado. La primera, la segunda, la quinta, la cuarta. Bueno, pero sirve, no se preocupen. Es una buena carta. Pa, 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 pi, pi, pa, pu, pu. Pa, pa, pi, pi. Bueno, como les iba contando. Es algo, gané, mira, fíjense. Es algo curioso, es una estrategia bastante rebuscada y bastante buena.
Para conseguir cartas mágicas, lo que tienen que hacer es simplemente en dos memory cards diferentes, primero tener la partida suya, ¿bien? Y una vez que tienen eso, ya está. Crean en otra memory card una partida nueva, totalmente nueva. Ustedes saben que cuando comienza una partida nueva, le da tres cartas mágicas. Una carta de equipo, normalmente una carta de campo y una carta de como Dark Hole o Regeki. No sé por qué parezco un pelotudo cada vez que grabo Yu-Gi-Oh! Porque estoy hablando como un imbécil. Pero bueno, qué sé yo, soy así. Esta mierda, no me toca el dragón meteorito, me cago en la sanflauta de todas las flautas, ahí está. ¿Qué iba contando? Lo de las cartas mágicas. Bien. Apa, ¿y ahora qué hago? Claro. Ay, sí, me vas a ganar. Bueno, esa carta estaría bueno tenerla. Es fácil conseguirla. Tenés que jugar 300 veces contra un mismo tipo. En serio, no es la gran cosa. Si lo juegas en el emulador, todo bien, todo feliz. Ya, si lo juegas en la PlayStation, te recomiendo precaución, porque yo lo hice. O sea, todo lo que estoy haciendo ahora, yo lo hice. Y sí, salí mal herido. Muy mal herido. Ahí está, 4000 de ataque está por un humanoide. Wow. Ah, mirá vos al puto. Bueno, no es complicado estos truquillos. Al contrario, son muy interesantes, la verdad. Pero no son cheat, no son hack, no es con GameShark, no es con nada raro. Es algo más. Usar la cabeza que otra cosa. O sea, aprovechás. Fíjense qué idiota. Me atacó directo. Aprovechás lo que el juego te da. Si vos cuando creas una partida nueva te da un mazo aleatorio cada vez que lo comenzás. Bueno, ya de por sí ya tenés un mazo nuevo. Cartas nuevas. Y lo que podés hacer en tu partida original. Llenarte de cartas, a lo loco. Es posible. Es posible, es posible. ¡Papum! Dragón meteoro negro. Mi primera y única carta buenísima. Gorrión vermillón. ¿Qué demonios? Wow. Bueno. Vamos a sacarlo por Admetsu. No, por este pelotudo acá. Ahí está. Es muy interesante hacer eso. Como dije, esta partida solamente. Este video solamente va a ser de. A ver si consigo el dragón meteorito. Lo conseguí uno, tengo que conseguirlo otra vez. ¿Es posible? Es posible. Solo se necesita mucho sudor, lágrimas, sudor, sudor y más sudor y mucho sudor. Nada más. Porque es así, en los videojuegos si vos no sudás, nunca vas a lograr nada bueno. ¿Cómo creen que gané tantos partidas de coso de Crash Bash? ¿Cómo conseguí las reliquias? ¿Cómo completé todo? O sea, no. Yo creo que más de habilidades de seguir insistiendo. Porque yo, por ejemplo, de todos los juegos que he jugado en mi vida. Las cosas épicas y grosas que he hecho fueron más por intentarlo muchas veces que por tener una habilidad innata. Fueron más de intentar que me salieron así a que lo hice una sola vez y me salió perfecto. Incluso hay cosas que no las hice. Una porque no tengo ganas y porque me parece muy así como agotador tener que hacerlas. Por ejemplo, el completar el de mercenario con Nikolai es una locura. Una locura que personalmente yo no tengo ganas de hacer. Y no tiene nada de malo, o sea, sí lo pude intentar. Lo intenté, obviamente, me pareció muy divertido, pero no tengo ganas de completarlo y subir un video. La verdad que, qué sé yo. Antes de hacer eso, preferí continuar con otra serie. Hablando de video, hablando sobre récord personal, estaría bueno hacerlo. Quién sabe. El
Resident Evil 4 lo terminé 14.000 veces. El Resident Evil 3 lo terminé 14.000 veces. No porque sea un enfermo, sino porque el juego mismo te lo pide. Así es, el juego mismo te lo pide. Para conseguir todos los epílogos lo tenés que terminar una vez. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, así. Así que no es que realmente uno se vuelva loco, sino que el juego realmente te está pidiendo que lo termines muchas veces. Bien, esto ya está terminado. Aunque está... Normalmente el drama y tirito te lo va a dar si los... Con una buena partida, ¿no? O sea, pone tres cartas, lo hace mierda al toque. Por ejemplo, pongamos esto. Ahí está, pongamos esto. Le ataco. Y el que pone... Nada, ya está, le gané. Ponemos cualquier carta, la ataco con esto y le rompo el orto. Eso es una buena partida. Eso es una buena partida. No me da nada, pero es una buena partida. Yo creo que si conseguís muchas veces de forma consecutiva el rango S, mi punto de vista, mi opinión. Si conseguís muchas veces el rango S de forma consecutiva, tenés más chance de que te dé cartas así grosas. Pero es complicado. ¿Qué carta? Luna. 2000, 2500. 2500, Luna. No tengo nada que sea este boludo, pero. Ya fue. Ya fue. Es que llega a un cierto punto que digo, ya fue. Mejor. Prefiero ganar antes que pelotudear. Y acá me tiene que tocar algo bueno. No me tocó una mierda. No puedo poner al mago oscuro. Bueno, acá me va a hacer poronga. Creo yo que no tendría que perder, así que... Y no me tocó una mierda, qué bajón. A ver, ¿qué le puedo matar? No me tocó una mierda. Qué lástima. ¿Qué pasó? Se recontra cagó. Ah, cierto, estábamos claros, la misma cantidad de puntos, por eso se acobardó. Mirá vos, y justo le eché el dragón meteorito. ¡Cobarde! Bueno, así es la cosa, muchachos. Es cuestión de intentar muchas veces y ver qué te sale. Soldado mecánico. Bueno, miren, acá está. Después podemos comprar el dron Aqua. Que es bastante bueno, sale 500 y es bastante bueno. Acá ponemos otro. Lo matamos, 100 y 2800. Ya está. Lo matamos y lo matamos. Ahí está. Fantasmas de Fichat. Desdichado, creo que es. Es que... Oh, Dios mío. No, para el último tiene que ser este. Ahora pone Sogen. Prefiero cuando no pone Sogen. Porque me da como... una esperanza de que... aún tengo chance de hacerle más daño. Che, pero yo quería poner el tema de cosas. A ver, vamos a tirarle por acá. Bueno, no salió. ¿Qué? 2500... Y no tengo nada con 1500. Oh, demonios. A ver. Bueno, ya, para conseguir estrellas, obviamente peleen con los más débiles, ¿no? Pájaro tortuga, sí. Para conseguir estrellas, no vayan a pelear contra este tipo. Muchas veces, no vayan a ser idiotas. Peleen contra Simón Murán 200 millones de veces y van a conseguir estrella chorro. Y eso sí, la de estrella, pues... es... si el rango S conseguís 5. Y si jugás para el orto, conseguís nada. Conseguís... menos de 5, 4, 3, 2, 1. En el peor de los casos, 1. Que había sacado un hallo, creo, al principio del video y había conseguido el dragón meteorito y ahora no lo puedo conseguir. Qué difícil.
Qué difícil. Bueno, acá tenemos el dragón meteorito. Tenemos esto. Si me pone el escudo, le tiro el Raikage y lo mato al toque. No. Pero. No me tocó el. Ay. No me tocó el señor este. Papum. Papum. Bueno, no creo que saque un rango ese. Ah, bueno, está bien. Estrellas, estrellas, estrellas. Todo sirve, ¿eh? Todo sirve, muchachos. No se preocupen. No se preocupen, todo sirve. 2800 más 2300. 5100. Ah, apúntame, no me tomo. A mí me saco otro dragón y lo mato. 200 de daño y un ataque me liga, ¿no? Sí, ya está. Simplemente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! Dragón meteorito es muy bueno. Es muy bueno, ¿por qué? Porque tiene. Tiene a Mercurio y a. Y el Sol como. Como esto, como estrellitas, como guardián, no sé qué, guardián de saber cómo es. La estrella guardiana tiene al Sol y a Mercurio, que Mercurio no sirve tanto, bueno, pero el Sol sirve bastante para los tipos, los malvados, que son siempre luna. Ah, o sea, está bien. Guerrero zombie, si lo sigo a conseguir, me corto un huevo, porque. Me costó un montón, como pudieron ver. Y estaría bueno volver a conseguirlo, pero es muy difícil. Estaría bueno volver a conseguirlo, pero es muy difícil. Es cuestión de suerte para mí, más que nada. Suerte, por eso les digo que es suerte intentándolo un montón de veces. Ahora me tira algo. Ajá, me hizo mierda. Ay, ahora te quiero ver. Fíjense, le echamos esto. Le hacemos 1200 de daño. 2100, bueno. Nos vuelve a atacar, pero ya con el dragón meteorito lo hacemos pija. Pija. Ahí está. Y ve, no sé qué carajo conseguí, Sogen. Es que tiene tanta de Sogen que... Es más, es un regalo para mí es un regalo que me dé Sogen, porque el loco debe ser fanático de Sogen. Bueno, me tiró el escudo, así que no le voy a poder hacer nada. Otra vez me tiró el escudo, no le voy a poder hacer nada. A ver qué tenía acá. Estoy seguro que es el escudo. Dos escudos, peor aún. Venus. Mira vos, Venus. No hay muchas cartas que tengan Venus. Bueno, no era el escudo. Bien. Ese no era el escudo. Ahora tengo que esperar que me toque el dragón meteorito. Otra forma de ganar. Bueno. No es difícil ganarle la campaña. Ya cuando conseguí las cartas es una pavada. A ver, vamos a tirarle este. Ah, no, hubiese sido mejor en el otro. Le sacamos más vida. No, qué carajo hice ahí. 2000, tomá, puto. Bueno. Hola, ¿qué tal? Papum, 1000 de vida. Lo ve, también se puede ganar de esta manera. Cagando la pala de esta forma. Ah, qué boludo, le hubiese atacado el más oscuro. Me tira sobre el puto. Ah, toma, listo. Bueno, con una D. O sea que. Bueno, vamos a intentarlo alguna vez más y listo, ya dejo por qué. Mi idea era conseguir el dragón meteorito, a ver si era, si podía, pero veo que va a estar imposible esto. Va a estar imposible. Así que mejor no lo intento. Ahora me tira Sogen. No. Si me tiraba Sogen le ganaba. 2500. No lo mato de ninguna de las formas, así que. En el próximo turno le gano. Ahí estamos. Estaría bueno conseguirlo ahora. No, tiene que ser ese, definitivamente. Tiene que ser ese. Ahí estamos. Si me ataca, bien. Si me ataca, ah,
Ay, no me atacó el puto. ¿Qué es? ¿Qué es? Plantita loca. Así que le voy a atacar con esto. Con esto. Si no me lo mata, bien. ¿Qué era lo que me tiró? ¡Qué puto de mierda! Ya le juego tantas veces que hasta... Me quejo de las boludeces que hace. Sé qué cartas tiene, sé que cómo va a jugar. Bien, igual fue una S. O sea, si hago 10 S seguida, es posible que consiga el dragón meteorito. Pero me tira Sogen y luego me tira el escudo. Y ya cuando me tira el escudo no sé qué hacer. Porque me deja así, como un boludo. Fíjense, me tira el escudo. Ahí me tiro el escudo. Ya no tengo más nada que hacer cuando me tira el escudo. Porque tiene 3500 de defensa. Ajá, para... ¿Qué? Y yo también soy un imbécil que lo pongo en coso. Míralo el pedazo de puto. Toma, conchudo de mierda. Hasta le doy 3000 de coso, loco, es mucho. Es mucho. Bueno, esto no es una S, ¿no? No, ya está. Para mí sí, mirá. Saco una S y me da Jinson número 7. Saco una B y me da Jinson número 7. Para mí es así, tenés que conseguir S consecutivas. Para mí es así. Y el puto que me pone el escudo. Es como Bakura. También me pone el laberinto, que es re molesto. Y te pone 50.000 laberintos. 50.000 laberintos chotos de mierda. Que no los matás con nada. Ahora te quiero ver, hijo de mi puta. Tomá. Y me echa la espadita. Como si fuera poco, me echa la espadita. Ah, que rompe pelota. Se tira soga en el puto. A ver, ahora te quiero ver. ¿Esa carta cuál será? No, qué boludo que sos. Esa carta era mala. ¿Esta carta cuál será? Qué boludo. ¿Viste? ¿Viste por qué te pasa? Por boludo máximo. Tomá, conchudo. Ahí está. Habitante inferior. ¿Qué demonios? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque veo que no hay vuelta atrás. Kuribo lo llevo en mi corazón siempre, ¿vieron? Siempre lo llevo en mi mazo. Digo corazón porque usted entiende, ¿no? Corazón, mazo, todo lo mismo. Ah, qué pena. No conseguimos nada. Qué sé yo, a ver qué sale. No, salió justo lo que quería. Y que es el escudo. Es un escudo de mierda, loco. Qué rompe pelota que es. Me puso dos. Me puso dos escudos. Qué rompe pelota. Es que me da mucha bronca cuando me pone el escudo porque no puedo hacer nada. Incluso con el dragón meteorito, ahora no los mato. No los mato. Porque... ¿Qué puto que es, loco? ¿Qué puto que es? No los mato porque tiene 3500 de defensa esa verga humanoide. O sea, lo que hay que hacer es matarlo en el primer turno. Así a lo loco, así... ¡Oh! Lo haces mierda, mira. Ah, menos mal que no le lo escudo. Ah, por cierto, conseguí una carta que revela... ¿Dónde, carajo? Una carta que revela... Obvio el escudo. Una carta que revela las cartas boca abajo. Me estoy quedando sin carta. Y me tira Soen. Sí, debe tener 40 Soen en el mazo. Ya está, no le gano. No lo puedo matar con nada. ¡Ey! ¡Tres escudos! ¡Qué hijo de puto! Pero tomá la concha de tu madre, ya me tiene podrido. Ahora me dice dragón meteorito negro. Dragón meteoro negro, ¿por qué le digo meteorito?
¿No se llama así? Uy, cayó en la trampa. Listo, no tiene cartas para defenderse. Le puedo tirar el dragón del trono de dos cabezas. De cabeza gemela, lo que sea. Y me tiró. Listo, le gané. Ya está, esta es una buena mano. No, para mí es así, como les dije, tiene que ser consecutivamente. Kurogashi. Kurogashi no Sanji. A ver. Bien. Si pasa lo mismo de antes. No, me tiró sobre el forro. Tiro esto. Así en lunita. Y si me lo mata el dragón de dos cabezas gemelo. Bien. Bien, bien. Ahí se lo mato y se lo mato. Bien. Bueno, llevamos dos. También lo que podría hacer es salir. Ah, esperen, primero lo voy a grabar porque no lo guardé. Cuando consigo el dragón mentirito. Podría guardar la partida, entrar de vuelta y así ir ganándole. Si por ejemplo pierdo, salgo de la partida. Bueno, qué cartas de mierda también me toca, ¿no? Hay cartas que tengo que sacar. Ya está, está. No la veo a nada ni en pedo. No la veo a nada ni acá, hasta la China. Igual vamos a probar a ver si sacamos ese, aunque no creo. Ajá, me tiro luna. Yo se lo mato con esto. Y yo lo mato con esto. Y conseguimos ese, bien. Braki. Ah, miren, otro Braki, no sé qué. Braki Darius, acá está. Vamos a poner 3. Vamos a poner 3 de eso. O sea, vamos a sacar a este y vamos a poner el otro. Bueno, llevamos 3. Uy, no, le arranqué esto. ¡Ah! ¡Genial! Llevamos 3. Ahí estamos. Lo pongo en lunita. Le hago una enorme cantidad de daño. Si me pone el escudo, me puso el escudo y me cago en la concha de su madre. Me puso el escudo y me pone otro escudo. Dios, a la velocidad que estoy jugando. ¡Mirá! ¡Qué hijo de puta que es! ¡Qué hijo de puta que es! Ah, no me puso otro escudo. Encima me pone las espaditas chota. Para generarme más molestia. Me pone las espaditas chota. Oh, no, lo dejé más velo. Ay, dejé más velo en boca arriba. Ahora te vas a ver la concha de tu reputa madre. Tomá, puto. ¿Qué puse boca arriba? Oh, no, era un malvado. Bueno, lo gané, pero no me gustó la forma de ganar. No saco ese. Bueno, así, o sea, fíjense, yo salgo, cargo de vuelta, ahora no tengo el dragón meteorito, me pego un tiro. Duelo libre y sigo con el rango, supongo, ¿no? Sigo con el rango ese. ¡Oh, qué bajón! No conseguí el coso. El otro tipo que tenía en la mano, pero bueno. Bueno, señores, vamos a dejarlo hasta acá. Se alargó muchísimo el video, fue para conseguir cartas nada más. ¿Qué me tiró? ¡Me cago en!